Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero sobre todo, es la historia más grande que se ha contado. Esta es la historia de Dios. Y el patrón de José mandó que lo echaran en la prisión donde estaban los prisioneros del rey. Pero aún estando en la prisión, el Señor estaba con él. Le mostró su amor e hizo que se ganara la confianza del guardia de la prisión, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. El guardia no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos, pues el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Sesión 3. José de esclavo a alto dignatario del faraón. Es muy difícil estar cautivo en una prisión. Una cosa es que hayas hecho algo malo para estar ahí. Y otra cosa muy diferente es estar ahí como una víctima y no como un criminal, principalmente si te encerraron por la culpa de tu propia familia. Ese es precisamente el lugar donde un joven llamado José se encontró. Lo conocemos a la edad de 17 años. Él es el hijo de Jacob, el nieto de Isaac y, por supuesto, el bisnieto de Abraham. Es parte de esa gran nación que Dios, en la historia primaria, está construyendo lentamente para revelar su presencia, su poder y su plan para recuperar a todas las personas. Pero esta familia no funcionaba como una que nos llevaría de vuelta a tener una relación con Dios, apenas si podían llevarse bien entre ellos. Los estudiosos dicen que las armas de fuego en la casa son casi siempre usadas accidental o intencionalmente contra otros miembros de la familia más que contra los perpetradores. Lo mismo se aplica para el arma de un carácter pobre. El arma de las mentiras o el tiro de la decepción se usaban casi de manera exclusiva con todos los miembros de la familia de José, principalmente contra el joven José. De los 12 hermanos, José era el favorito de papá. Incluso usaba una túnica de colores que su padre le hizo y eso ocasionó que sus hermanos tuvieran celos hacia él. Para empeorar las cosas, José tuvo varios sueños que él creía que provenían de Dios, en los cuales, al final del sueño, sus hermanos le hacían reverencias a él. Inocentemente compartió esos sueños con sus hermanos. Sus hermanos, a su vez, declararon a su hermanito como su peor pesadilla. Un día, papá Jacob mandó a José al campo para buscar a sus hermanos, que estaban cuidando las ovejas. Ellos atraparon a José y lo lanzaron a un pozo. Y mientras comían, tomaron la decisión de vender a su hermano menor a un grupo de gitanos que iban camino a Egipto. José debió de estar aterrado hasta la médula. Una vez en Egipto, fue vendido como esclavo para servir en casa de Potifar, capitán de la guardia del poderoso faraón. Luego hay una frase sorpresiva que aparece de la nada en la historia. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Génesis 39:2. Aunque Dios permitió que sus hermanos lo vendieran, ahora Dios lo está prosperando. Con la ayuda de Dios, José prospera rápidamente y Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Pero luego viene otro giro. Cae otra bomba grande. Nos cuentan que José era de buena constitución y atractivo, y que la esposa de Potifar se le insinuó repetidas veces, pero él hace lo correcto y la rechaza. Pero un día ella le cuenta a su esposo que José quiso aprovecharse de ella y ella se negó. José va a dar a prisión. Arriba y abajo como un balancín, pero lo siguiente que sabemos es que de nuevo está arriba. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Génesis 39:20-21. Dios permitió de nuevo un ataque injusto contra José y que fuera a la prisión, pero una vez ahí, José se gana el favor de inmediato y lo ponen a cargo de la prisión. Una de las cosas que Dios hizo por José fue darle la habilidad de interpretar los sueños.
La historia nos cuenta que está en la prisión durante unos 2 años cuando lo llama Faraón, el jefe máximo, para que fuera a interpretar un sueño que constantemente tenía. José interpreta el sueño. Le comenta a Faraón que habrá 7 años de abundantes cosechas con mucha comida, y luego habrá 7 años de hambruna. Nada de comida. Es muy útil saber esto. Génesis 41:46 nos dice que Faraón le cree y lo pone como segundo al mando en todo Egipto. Ahora tiene 30 años. 7 años de cosechas llegan y José almacena comida para poder sobrevivir en los 7 años de hambruna. Ninguna nación ni grupo de personas sabe lo que se avecina. Al final de los primeros 7 años, los 7 años de hambruna comienzan, pero gracias al liderazgo de José, están preparados. La hambruna está afectando a todos, en todos lados, incluyendo a su padre y a sus hermanos que viven en Canaán. Jacob, el padre de José, manda a sus hijos a Egipto para conseguir comida y no morir. Cuando llegan, se inclinan ante el segundo al mando de todo el territorio de Egipto, su hermano desechado José, aunque entonces ellos no lo reconocen. José ahora tiene 39 años. Ya pasaron 22 años desde que lo vendieron como esclavo y sus hermanos lo lanzaron a su suerte. Pasaron 22 años para que el sueño que tuvo de adolescente se pudiera volver realidad. Después de varios encuentros emocionales, José finalmente les revela su identidad a sus hermanos. Esto es lo que José tenía que decirles en la historia. «Yo soy José», les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, «Yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no a ustedes». Génesis 45:3-8. Lo que los hermanos de José le hicieron en la historia secundaria fue totalmente erróneo y tuvo consecuencias de por vida, de culpabilidad, dolor y depresión. De hecho, ellos nunca pudieron perdonarse a sí mismos. Pero Dios usó sus celos pecaminosos para completar su propósito general, su plan en la historia primaria, que requería que Israel sobreviviera a la hambruna. Verás, en algún momento de esta jornada, José comprendió esto. Y muy pocas personas llegan a hacerlo. Esto es lo que permitió que José procesara toda la maldad de sus hermanos y los perdonara. José pudo perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron en la historia secundaria, porque comprendió el plan de Dios en la historia primaria. Y eso es tremendo. Algunos de ustedes tal vez pensarán, ¿no sería más fácil que Dios hubiera usado su influencia para recomendar a José para el trabajo en lugar de hacerlo pasar por 22 años de luchas? Pero esos terribles 22 años de luchas y altibajos moldearon a José para que fuera el hombre que pudiera hacer lo que hizo con integridad. Esos 22 años le dieron a José una oportunidad de ver la mano de Dios en las circunstancias y situaciones más desesperadas de la vida y de aprender a confiar en Dios por completo. José, desde su posición de poder, hizo traer a toda su familia a Egipto y les dio la tierra fértil de Gosén. La historia nos cuenta que cuando su padre se estaba acercando a Egipto, José salió en su carreta a recibirlo. Esto es lo que dice la historia. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Génesis 46:29. José vivió hasta tener 110 años. Sí, tuvo 22 años difíciles, pero terminó con 71 años muy buenos. Y qué delicia debió haber sido saber que Dios lo usó para salvar a Israel y para mover el plan de la historia primaria de Dios hacia su cumplimiento. Tal vez la historia sea reescrito para tu vida. Romanos 8, versículo 28 nos dice, «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esa promesa de Dios nos dice que si amamos a Dios y alineamos nuestras vidas con los propósitos de su historia primaria, todo en nuestra vida
los altibajos, las cimas de las montañas y los valles, las alegrías y las tristezas, las promociones y los rechazos, lo bueno y lo malo, todo está trabajando unido para lograr algo bueno. Ten paciencia, confía en Dios, deja que te moldee durante las épocas difíciles y te equipe para la misión futura. Tal vez estás en una prisión ahora, ya sea real o hablando figuradamente, pero si alineas tu vida con Dios, tu historia aún no termina.